Bienvenidos a lo último en información del fútbol ecuatoriano. Nuevo golazo de Pervis Estupiñán que recuerda los antiguos bombazos de Roberto Carlos ante el Stoke City. Fue un triunfo contundente de 4-2 por la FA Cup para el Brighton. Pervis jugó todo el partido y fue una de las figuras. Recordemos que es su segunda titularidad desde su lesión. De manera impresionante lleva 3 goles y 3 asistencias en tan solo 12 partidos disputados. Una locura de datos para nuestro lateral zurdo de élite. ¿Y qué opinas del nivel de Pervis? Se conoce además que Robert Arboleda no se ha presentado a los entrenamientos con el Sao Paulo. Desde Brasil informan que su etapa en el club podría llegar a su final, a pesar de tener un año más de contrato. Y cuando todos esperábamos ver a Félix Torres en el Corinthians, ahora el que está más cerca es Robert Arboleda. Toda esta información se maneja desde Brasil, así que Arboleda podría cambiar de equipo y Torres se mantendría en el que está. Por otro lado, con un Moisés Caicedo protagonista y en cancha todo el compromiso, el Chelsea goleó 4-0 al Preston por la FA Cup. Caicedo se dio tiempo para participar en una gran jugada con Sterling para sellar hasta ese momento el tercer gol. Como sabemos, Moisés Caicedo en el Chelsea juega bastante retrasado, a muchos no les gustará, pero lo cierto es que está cumpliendo lo que le pide su DT. Su calidad está intacta a pesar de lo que se diga. Sigo teniendo fe en su juego ya que es nuestro gran representante en el exterior. El City y Liverpool se están peleando en el fichaje. Y el que anda de humor es Joao Rojas, que a pesar de que no será tomado en cuenta en su club actual, el Monterrey, su futuro es una incógnita. Lo cierto es que varias fuentes han indicado que no seguirá en el fútbol mexicano. Veremos. Y Miguel Bravo habló sobre la ausencia de Kendry Páez en el preolímpico, sin duda el jugador que todos querían ver. Indicó que su ausencia se debe a que Páez ya es un jugador de élite y que el objetivo de la Tri en este preolímpico es pulir nuevos talentos. Una pena porque seguramente será complicado clasificar a las Olimpiadas de París con un Brasil que llevará a Endrick. Y Jeremy Sarmiento tuvo su debut con el Ipswich Town. Ingresó en el minuto 57 del segundo tiempo. Buenos minutos para el extremo ecuatoriano en el triunfo 3-1 de su equipo por la FA Cup. Sin duda está haciendo los méritos para ser considerado en la selección. Y Emelec anunció de manera oficial un importante refuerzo, Marcelo Meli, que llega por 3 temporadas. El argentino de 31 años, que actúa como volante y en su trayectoria tiene que jugar en Europa y en Boca Juniors. Además, viene de ser campeón en Uruguay. Y como una posible contratación del equipo azul, se está hablando de Ronnie Borja, un joven jugador del Nacional de 18 años, buen volante de corte con mucho futuro. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos y hasta la próxima.